estos son los tres hombres capturados en Nariño por pertenecer presuntamente a la temida columna Urias Rondón de las disidencias de las FARC, responsables, según la policía, de cometer varios asesinatos en distintas zonas del departamento. En medio del operativo, las autoridades lograron incautar varias armas de fuego que eran utilizadas para cometer los crímenes. En las últimas horas logramos asestar un contundente resultado operativo contra el accionar criminal de los grupos armados en Nariño. Se logró la incautación de un fusil calibre 5.56 milímetros, dos escopetas calibre 16 milímetros, un arma de fuego tipo revólver calibre 38, una pistola traumática, 11 probadores metálicos, 321 cartuchos calibre 5.56 y 38 milímetros y 4.800 dosis de base coca, además de un radio de comunicaciones. Es importante señalar que entre los capturados se encuentra alias Alirio, cabecilla de comisión de este grupo criminal, quien además sería determinador de diferentes homicidios que se presentan en esta jurisdicción.